¿Qué tal, chicos? Soy Herier, bienvenidos a una nueva demo, primeras impresiones, Bio-Gun, un Metroidvania que va a llegar a lo largo de este año y tiene una pinta bastante interesante, ¿vale? Somos una especie de virus que nos introduce en un organismo y tenemos que salvar, creo que a esta perrita, ¿vale? Dice, nombre a tu perra, Penny, ¿vale? Creo que es así, no entiendo del todo el argumento, vamos a verlo. El mundo que conocíamos ha cambiado. La causa de esta nueva realidad, una nueva pandemia conocida como el virus Duper. Hace unos años, un super gusano, un super virus, emergió causando que la población... Bueno, una pandemia... Petdemia. Sus síntomas severos nos acompañan de flatulencia... Hostia, ¿qué hizo? Meses de investigación, no sé dejar, bla, bla. Bueno, que sí, una pandemia, vale. Sus orígenes no son conocidos, bla, bla. De una industria cárnica del este de Europa. Fue el lugar perfecto para que este virus creciera, se adaptara. Vale. Pandemic. In my dog's final hours, I developed what I believe to be the ultimate cure. Dice, en las últimas horas de mi perra desarrollé una cura, el proyecto Bio-Gun. Mezclé mi propia sangre, sudor y lágrimas con el virus Duper y un pequeño extracto de bacon. There is one microscopic beacon of hope remaining. It's time to get to work, Bek. El bacon somos nosotros. ¿Qué cojones, tío? ¿Veis? Estamos... Bek, can you hear me? Hold on a second. Vale, tenemos un dash. Alto y claro, doctor. Vale. As expected. Do you understand the task at hand? Encontrar la fuente del virus Duper y destruirlo antes de que consuma a tu perro, vale. Ahí va. ¿Veis? O sea, nos han introducido en el organismo del perro para salvar al perro. Eso es bastante curioso, ¿eh? Normalmente los Metroidvania te presentan un universo, un mundo, un lugar, una tierra lejana. Aquí el escenario es el cuerpo del perro y nosotros somos la cura para intentar salvarlo. Curioso, ¿no? Curioso, original, la verdad. Y me imagino que el boss final pues es eso, ¿no? El virus Duper ese, que mutará en diferentes formas, que serán los bosses y tal. No sé, especulo, ¿eh? Estoy grabando, tengo audio. I've injected you into my dog, where you'll meet your first contact, Phoebe. She's anxiously awaiting your arrival. Ahí va. Dice que me han inyectado en el útero, ¿no? En el útero del perro. Tío, súper complicado apuntar. Es súper difícil apuntar en esta clase de juegos porque mueves el joystick derecho para apuntar y el izquierdo para moverte. Pero claro, no te dan los dedos. Disparas, apuntas, pero ¿cómo salto? ¿Veis? Entonces, aquí te dice que puedes disparar y apuntar con esto mientras estás en el aire. Pero aún así te confundes porque sigues moviendo el otro joystick. Es complicado, ¿eh? Bastante complicado, tío. ¿Puedo llegar ahí de alguna forma? Ah, sí. Ole, ¿no? Esto es el dinero. ¡Ahí va! ¡Me matan! ¡Uf! En toda la cara. Vale, me puedo curar. Diría que este tipo de curación, la curación por concentración, no sé hasta qué punto lo inventó Hollow Knight o lo adaptó. ¿sabéis? La cura por concentración. Es que Hollow Knight hizo demasiadas cosas bien. Yo creo que a día de hoy, si eres un desarrollador indie y estás creando un Metroidvania, tu mayor fuente de inspiración debería ser Hollow Knight, macho. Es el Metroidvania perfecto. Algunos dirán, no, el Area of Sorrow, no, el Ori. Son grandes juegos, pero para mí el Metroidvania perfecto, el Metroidvania ideal, que lo ha hecho todo bien en los últimos años, Hollow Knight, tío. Y creo que es el juego en el que se están inspirando muchísimos Metroidvania actuales. Y debemos dar gracias, la verdad. Thank you. ¿Qué me ha dado? Átomo ionizado. Adquiere 3, vale. Ah, igual me aumenta la vida eso, ¿no? Fuck. Igual eso me aumenta la vida. La música es bastante retro. Aunque igual un ritmo más pausado para darle más drama al juego estaría bien, ¿eh? Porque es muy arcade esta música. Que no es malo, quiero decir. Pero para mi gusto preferiría algo más pausado, más calmado. ¿Qué era eso? One local, Senta, Womser. Por favor, sálvanos. ¡Ha muerto! No puede ser un juego indie si no hay muertes. No puede ser un juego indie si no hay muertes de inocentes. ¿Qué es eso? Una enzima. Tocarlo cambiará mi composición biomolecular. Bueno, debo tocarla, ¿no? ¿Qué coño? ¡Qué guapo! ¿Aquí abren encima? Imagino que más adelante podemos mejorar la potencia del láser, cambiarlo. Coño. Aguanta. La segunda. Está muy guapo. Vale, el minimapa. Vale. Quita, tonto. Ah, mira, dinero. Dios, un montón de dinero. Ole. Hostia, ya no puedo volver, ¿eh? ¡Qué lindos! Eres el último experimento del doctor, me imagino. Soy yo. ¿Eres el asistente del doctor? Phoebe. El dupervirus ha alcanzado el útero. Una nueva arma, el Proton Smasher. Consume energía atómica. Objetivo añadido, no sé qué. Proton Smasher at queer. ¿Cómo la uso? RB to fire secondary gun. Vale. Está rota, ¿no? ¿Por qué no dispara? No entiendo. No tengo energía. Ah. Me quedó un señor. Ah, pero solo puedo disparar una. Esto suena a boss, ¿eh? ¡Coño! ¿Qué es eso? Ah, el boss que raptó al otro, ¿no? Voy a por ti, asqueroso. Ah, que hay varios. Mierda. Bien. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Qué asco! Ah, derrotado. ¡Eh! ¡Eso es mío! Cuando conectas 3, puedes usarlo para formar una molécula. La molécula expanderá tu fuerza. Ah, y aquí puedo elegir más capacidad para la energía atómica o más vida. Prefiero vida, ¿no? ¡Ah, qué chulo! La progresión mola. Hablando del demonio. ¡Eh! Perímetro asegurado. ¿Qué son? ¿Glóbulos blancos? No vi lo que era. No vi el nombre, a ver. Son glóbulos blancos, ¿no? Los guardianes del organismo. Chips, batalla. Entiendo que eso es para curarme, ¿no? Estaciones atómicas, guardar el progreso. Y sirven como checkpoint, ¿no? Está estable, pero vale. El poblado. O sea, dice que el perro está estable, pero su condición puede cambiar en cualquier momento. Que tengo que darme prisa y resolver todo lo que tenga que resolver, ¿no? Me recuerda mucho a Metroid este juego, ¿eh? Bladder. Pasaje de la uretra. Hola. Vale, estamos en los conductos de la uretra. ¡Qué asco! Oye, pues para ser una demo ofrece bastante, ¿eh? Cualquier otra demo lo habría dejado ya después del boss. Y bueno, tampoco sé si era un boss. Aquí hay un señor. Dinero, 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 dinero. Me estoy muriendo de hambre, chicos. No puedo llegar ahí, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ah. Nice. Puedo curarme. ¡Yuhu! Es que la recuperación de vida es igual que Hollow Knight. Exactamente igual. Y eso no es malo por sí. Eso no es nada malo, ¿eh? Eso es una mecánica que funciona, gusta. Y no te crea la frustración de tener que buscar vida en ninguna parte, ¿sabes? En una vasija, necesito vida, tal. No. Lucha. It looks like you're near the skin. My syringe can reach you in pockets of tissue like this one. I can extract you and inject you into a different part of my dog's body. Puedo extraerte, inyectarte en cualquier parte del cuerpo. Esto es una excusa. Esto es una forma de justificar, mejor dicho, no excusa, justificar los viajes. Extract. ¿Veis? Los viajes rápidos. Muy bien. Muy bien, muy bien implementado. Zona acuática. Uff. Se me dan muy malas zonas acuáticas, tío. Pero por ahí no puedo ir porque no puedo utilizar el dash aquí bajo el agua. Pero podemos entrar aquí, ¿no? ¿Qué es eso? Dios. Nerf Strand the Queer. Static power resonating can be used to amplify the signal of cell tower. Ahí va, me equivoqué. No sé para qué es. Esperamos, por aquí no es porque por aquí no puedo avanzar. Tenemos otro camino por la izquierda. Está guapo, la forma de guardar la partida está muy guapa. Que se meta una duchita, eso está guay. Hay más camino por aquí. Buenas tardes, wake up. Soy una vacuna. Bueno. No voy a leer nada de esto. Cuando el juego esté completo. ¡Ey! Tiene como un corazón latiendo, ¿no? Por ahí no se puede hacer nada. No se puede avanzar por aquí, ¿eh? No se puede avanzar por aquí. Si tuviera salto doble, imagino que podremos conseguir ese tipo de mejoras, ¿sabes? Salto doble, rebotar de las paredes. ¡Jo! La jeringuilla. Mira, qué original, ¿eh? Qué original, tío. Es que normalmente en los Metroidvania te presentan escenarios, te presentan mundos, universos muy bonitos, la mayoría, ¿sabes? Castillos y cosas así, pantanos, minas de cristal. Pero en cambio en este juego, lo que te están presentando aquí... No puedo pasar por aquí. Lo que te están presentando aquí es un organismo de un ser vivo. Y justifican todo muy fácilmente, ¿no? No llego. ¡Eh! ¡Un perrito de esos! Shit. Buenas tardes. Comfort. If only there was something I could do, I stay put for now. Vale, pues creo que no hay nada más que hacer realmente en esta demo. No puedo seguir avanzando por ninguna parte. Creo. Porque no puedo subir. Bueno, hay más caminos aquí abajo. Vale, hay más caminos por aquí. Bek. Hablan igual que Hollow Knight, tío. Me va a pedir que busque a los perretes. Ah, ¿qué es eso? Ah, mira. Sí. Con este puedo darle cariño a los perretes, ¿puede ser? Vale, por Dios. Dice, los folículos estos de aquí abajo son muy peligrosos. Si te pillan, te mandarán de donde viniste. Si solo hubiese una forma de mantenerse alejado o arriba. ¿Se me apagó el mando o qué? No funciona el mando. Se ha bugueado. Gente, se ha bugueado. Se ha bugueado. Se ha bugueado. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ve así? Bueno, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Posiblemente no haya mucho más que hacer. Encontraremos algún NPC más y etcétera. Pero creo que como vídeo de primeras impresiones está muy bien, ¿no? Me ha llamado bastante la atención el juego. Parece muy bonito, muy original. Y seguramente nos ofrezcan una experiencia de juego bastante chula. Cuando salga el juego completo, voy a pedir key, evidentemente. Y podemos traerlo de nuevo al canal, ¿vale? Extend Demo. Espero que os haya gustado, si es así, déjate un like. Lo tienes abajo en la descripción si la quieres probar tú, la demo. Y poco más, nos vemos, chao.